Leonadista, muy buenas tardes. Esperamos que todos se encuentren muy bien y rodeados de sus seres queridos. Continuamos con nuestras charlas virtuales y finalizando este día nos acompaña la líder nacional del programa Especialización en Procesos de Alimentos y Biomateriales, la profesora Beatriz Guevara. Ella nos contará un poco sobre la especialización, su enfoque, sus fortalezas en este momento que estamos viviendo de pandemia y en el cual resulta súper pertinente. También nos está acompañando la profe Lady desde el CEAR de Medellín, a la cual le damos la bienvenida. Y bueno, profe Beatriz, este espacio es suyo y cuéntenos un poco. Muchísimas gracias, Alejandra. Me presento de nuevo, soy Beatriz Guevara, la líder nacional del programa de especialización en procesos de alimentos y biomateriales. Nuestro programa de especialización en procesos de alimentos y biomateriales está adscrito a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Nuestro programa de especialización se puede decir que fue uno de los primeros programas posgraduales de la universidad. Quiere decir que tenemos una trascendencia y una trazabilidad en el tiempo. Y esto es importante para las personas que nos están escuchando en este momento y son aspirantes o quieren conocer un poco más del programa. Nosotros ya llevamos varios registros calificados con el Ministerio de Educación y este programa de especialización lleva una trascendencia muy grande de grandes convenios, de trazabilidades. Tenemos muchos egresados que han trabajado en el sector productivo, entonces queremos decir que es un programa no nuevo, sino ya con una gran trascendencia. Bueno, Alejandra, a mí me gustaría en este momento, para tener como un poquito más de claridad en las personas que quieren conocer un poco más de nuestro programa, compartir una corta presentación con ustedes. Entonces voy a compartir pantalla. Por favor, Alejandra, ¿me confirma si ya pueden ver la pantalla? Sí, profe, podemos ver la pantalla completa. Listo, muchísimas gracias, Alejandro. Entonces, vamos a dar acá unos tips y unos puntos muy importantes para que las personas que están interesadas en este programa de especialización en procesos de alimentos y biomateriales se animen a matricularlo y vamos a dar unos puntos aquí claves. ¿Por qué especialización en procesos de alimentos y biomateriales? La base de nuestro programa en especialización en procesos de alimentos y biomateriales para las personas que están interesadas se contextualiza y tiene como un pilar elemental el diseño, la simulación y la optimización de procesos en el sector alimentario. Entonces, este programa permite diagnosticar, diseñar, modelar, escalar, desarrollar, evaluar y optimizar proyectos en el sector de alimentos. También pueden llegar a reducir el impacto ambiental de los procesos industriales de los alimentos. ¿Cómo así? Y voy a explicar un poco eso. Dentro del sector de los alimentos, cuando uno optimiza a partir de un diseño en un proceso, optimiza a partir de un diseño experimental, optimiza a partir de un proceso de simulación, usted ayuda a reducir los residuos, los subproductos agroalimentarios y por lo tanto ayuda a reducir el impacto ambiental. También permite aportar soluciones concretas al desarrollo de las industrias, maximiza operaciones para mejorar la productividad y también pueden llegar a manejar herramientas informáticas, digitales y lo que llamamos ahorita las tecnologías exponenciales para poder maximizar esas producciones en el sector alimentario. Bueno, nos llegan muchas preguntas a veces a las personas que están interesadas en este programa. ¿Qué deben de poseer o qué debe de tener un aspirante a nuestro programa? Principalmente debe tener la capacidad de trabajar de manera autónoma. ¿Por qué autónoma? Porque esto es característico de nuestro programa y de nuestra universidad, el aprendizaje autónomo. Segundo, debe tener unas bases, un fundamento básico en química, en física, en biología. Y asimismo, debe tener también un manejo de la informática, de la comunicación y de estas herramientas que le ayudan a permitir pues, su avance en la parte de su formación virtual. ¿Listo? Aquí es muy importante enfatizar
que no solamente el aspirante al programa de la especialización es el egresado de la ingeniería de alimentos, ¿sí? Sí es una especialización apta para un ingeniero de alimentos, pero no se limita a un ingeniero de alimentos, ¿listo? Su perfil y su estructura del diseño, la simulación, la parte de optimización, los procesos biotecnológicos, no solamente es prioritario para un ingeniero de alimentos. También tenemos cabida y también tenemos estudiantes actualmente en nuestro programa que son ingenieros agroindustriales, que son ingenieros agrónomos, que son microbiólogos, que son biólogos. Entonces, ingenieros químicos también tenemos, químicos, químicos farmacéuticos. Entonces, tenemos una amplia versatilidad en cuanto a los aspirantes a este programa. ¿Dónde se pueden desempeñar? Aquí les decimos. Nuestro programa se puede desempeñar nuestro aspirante después de que haya formado en su programa y se haya egresado, tiene unas grandes ocupaciones. ¿Dónde se puede ocupar? Puede ser un líder en el desarrollo de procesos productivos del sector agroalimentario. También puede ser un gestor de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico e innovación. También puede diseñar herramientas para optimizar procesos. Y puede ser un generador de modelos matemáticos, ¿sí? Digamos que este es el perfil donde ellos se pueden ubicar. Claro que sí, nuestro especialista en procesos de alimentos y biomateriales puede ser supervisor, jefes del área de producción, jefes en el área de calidad, jefes en el área de desarrollo, innovación e investigación y desarrollo, como le llaman en otras empresas. También puede ser gerente, ¿por qué no?, de una pequeña o mediana empresa. Entonces, aquí le contamos para qué sirve nuestro programa de especialización y en qué se puede desempeñar. ¿Por qué especialización de procesos de alimentos y biomateriales con nosotros, con la UNAD, con la Universidad Nacional Abierta a Distancia? Sin dudar a duda, somos la universidad pública con mayor cobertura a nivel nacional, ya que tenemos 68 sedes, y por lo tanto tenemos una gran cobertura para todos nuestros estudiantes. También nuestro programa y las características que da la universidad le permite atender su proceso de formación desde su contexto. ¿Y qué quiere decir esto, Alejandra? Nuestros estudiantes de la especialización no solamente estudian con nosotros, la mayoría de ellos trabajan desde sus emprendimientos, desde sus trabajos independientes, desde sus empresas. Pero no solo eso, Alejandra. No nos olvidemos que muchos de nosotros somos padres, hijos, hermanos. Y entonces debemos de tener un proceso de formación que nos ayude a llevar todos estos procesos, tanto académicos, laborales como personales. Y la UNAD permite que usted tenga una flexibilidad en sus horarios, en sus tiempos, para que pueda tener cabida todos estos aspectos académicos, laborales y personales. También tenemos un alto perfil de nuestros docentes. Nuestros docentes son magísteres, doctores, y muchos de ellos han realizado postdoctorados. Entonces tenemos la experiencia y la calidad de servicio para usted, para el aspirante de nuestro programa en especialización en procesos de alimentos. Bueno, vamos a entrar un poco más en nuestro plan de estudios. Nuestro plan de estudios cabe en tres periodos académicos, los cuales tiene 25 créditos académicos totales. 19 créditos académicos son de carácter obligatorio y 6 créditos son de carácter electivos. Entonces, vamos a ver un poco de en qué consiste nuestro plan de estudio. Tenemos en un periodo 1 los cursos de análisis numérico, termodinámica avanzada y biomateriales. Tenemos finalmente un electivo de 2 créditos. En el periodo 2 tenemos fenómenos de transporte, procesos térmicos en la industria de alimentos, biotecnología alimentaria, investigación EPAD 1, que es donde usted construye la propuesta de su opción de grado. Finalmente, tiene la electiva 2,
En el periodo 3 tenemos el curso de radiología de alimentos, un curso muy bonito, muy avanzado desde el nivel posgradual. La estandarización de los procesos de la industria de alimentos. También tenemos investigación EPAD 2, que es cuando usted ya en EPAD 1 hizo la construcción de la propuesta y en EPAD 2 lo que usted hace es la ejecución. Finalmente tenemos la última electiva, cual tiene 2 créditos. ¿Listo? Vamos a un poquito a las líneas de profundización que tenemos en el programa. Tenemos 2 líneas de profundización. Una es la optimización de procesos de alimentos y la segunda es la procesos biotecnológicos en la industria de alimentos y biomateriales. Entonces, aquí es importante decir algo. Cada persona, dependiendo de sus intereses, desde el nivel del sector productivo donde está trabajando, o desde su emprendimiento, desde su acción, o su futuro donde se está proyectando, pues decide en qué línea de profundización realizar sus electivas. Entonces, estas son 3 electivas, cada uno de 2 créditos, para un total de 6. Aquí hay algo muy importante que hemos trabajado desde Cadena de Formación de Alimentos. La articulación con los programas de la Cadena de Formación de los Alimentos. Nosotros hemos tratado de iniciar un recorrido desde el programa de tecnología en calidad alimentaria, con el cual el estudiante puede hacer una equivalencia a su programa de ingeniería de alimentos. Después, en ingeniería de alimentos, el estudiante tiene varias opciones para graduarse, ¿sí? Y una de esas opciones son los 10 créditos de la especialización en procesos de alimentos y biomateriales, que corresponden a 5 cursos, cada uno de 2 créditos. Entonces, el estudiante, cuando se gradúa de la ingeniería de alimentos, ahora sí, sí, su interés es seguir su estudio posgradual, puede ingresar a la especialización, le valemos los 10 créditos que ya vio en ingeniería de alimentos y ve los 15 créditos restantes, ¿sí? Entonces ya ha avanzado mucho en su proceso posgradual. Pero esto no es la única opción. Digamos que si usted no es egresado de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de Ingeniería de Alimentos y su interés es ver la especialización, claro que sí. Nosotros podemos recibir de cero y usted ve los 25 créditos. No hay ningún inconveniente. Lo importante aquí es que usted tenga claridad en el enfoque que usted quiere llevar y en su opción de grado que quiere realizar con nosotros en la especialización. Aquí hay un punto importante. ¿Cuál es la ventaja de nuestros egresados de Ingeniería de Alimentos que quieren tomar la especialización? Tienen un descuento del 30% en su matrícula. Entonces, sí es un valor muy importante y muy, muy llamativo para nuestros egresados de Ingeniería de Alimentos de la UNAD que estén interesados en realizar su proceso de la especialización. Posteriormente, para seguir articulando en cadena todo este cadena formativa que hemos realizado para ustedes, viene en camino la maestría en biotecnología alimentaria y en ese sentido las personas que ven la especialización en algún momento van a poder tener una equivalencia con la maestría y eso más adelante nos va a hablar la ingeniera Leite. Bueno, cuando usted ingresa a la especialización en procesos de alimentos, debe tener muy claro que tiene 3 opciones con las cuales usted debe seleccionar solo una para graduarse. ¿Sí? Que es dentro de su opción de grado. En este caso tenemos el proyecto de investigación, proyecto aplicado o la monografía. Usted debe seleccionar una de esas como opción de grado y esta debe estar articulado a nuestra línea de investigación. Como todo proceso posgradual es muy importante articular todo el trabajo que estamos haciendo desde el proceso de formación de la especialización hasta las opciones de grados de nuestros estudiantes, ¿cierto? Entonces, dentro de esas líneas de investigación de la cadena de formación de alimentos, tenemos la ingeniería en procesos en alimentos y biomateriales. Esa es nuestra línea de investigación. Dentro de esta línea de investigación tenemos 4 sublíneas, ¿sí? Una es procesos biotecnológicos, la segunda es seguridad y gestión de la calidad alimentaria, la tercera es evaluación y calidad de las materias primas, y finalmente, desarrollo agroindustrial.
Entonces, usted puede ligar y es necesario que se articule su opción de grado a una de estas temáticas. Adicional, tenemos grupos de investigación que nos permiten fundamentar nuestro proceso de investigación posgradual desde nuestros docentes, desde la producción que estamos generando nuevo conocimiento con toda la parte de MinCiencias y con ustedes, obviamente, articuladas. Entonces, tenemos los grupos de GeoPronal, BioTIPS, GeoNAT, y Cienciente. Principalmente nosotros trabajamos sobre el enfoque de investigación aplicada, pero obviamente también está la opción de monografía. Bueno, nuestra especialización en procesos de alimentos y biomateriales es muy importante mencionar en este punto, que nosotros tenemos para nosotros nuestra mentalidad, para la persona que está escuchando este video, es tener una calidad en el servicio, una calidad académica y podernos visualizar como un programa de gran trascendencia y de gran calidad para nuestros estudiantes. Nosotros tenemos grandes puntos de visualización, tenemos un programa de radio desde la Academia de Formación de Alimentos, trabajamos continuamente desde la visualización en webinars, trabajo regional desde las diferentes zonas donde nos encontramos. El año pasado trabajamos con el Innovatón Lácteo, tenemos diferentes alianzas con Cámara de Comercio, ejemplo, Cámara de Comercio de Bogotá. También para nosotros es muy importante la visibilidad que tienen nuestros docentes al publicar en revistas académicas de alto impacto y obviamente estamos trabajando con asociaciones de alimentos con las cuales podemos seguir visualizando todo nuestro impacto y todo lo que nosotros queremos ofrecerles para ustedes. Entonces, en este punto le doy la intervención a la doctora Lady, que se encuentra desde el CEAD de Medellín, y ella nos va a hablar un poco más de la articulación desde el estudiante en nuestras facetas del campus virtual, sobre también la parte componente práctico, que para nosotros es muy importante. Nosotros somos, desde la cadena de formación de alimentos, tenemos un gran porcentaje en componente práctico, entonces la ingeniera Lady nos va a hablar sobre ese aspecto y también sobre lo que viene ahorita con la maestría un poco más. Doctora Lady, la escuchamos. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio y efectivamente yo quiero como contarles un poco o contarle un poco a los aspirantes a la especialización en procesos de alimentos y biomateriales, ellos qué se van a encontrar cuando ingresen o cuando digamos empiecen con nosotros, ingresen a la plataforma, ¿cierto? Entonces lo primero es contarles que cuando el estudiante ingresa a la plataforma se van a encontrar con diferentes entornos de ambiente virtual de aprendizaje en donde van a poder, primero, van a encontrar un espacio donde está todo ese material bibliográfico que el estudiante necesita para poder adquirir los conocimientos propios de cada uno de los cursos en la especialización, ¿cierto? Además de eso, entonces va a encontrar un espacio en donde se van a describir, bueno, digamos que el curso como tal se distribuye en diferentes fases. Para estas fases, el estudiante va a contar con una agenda para conocer exactamente los tiempos en los cuales se deben desarrollar las actividades de cada una de estas fases. Y específicamente en el campus, el estudiante va a tener un semáforo, que es una estrategia que tiene la universidad para recordarle al estudiante, para que el estudiante esté alerta. Entonces, este semáforo, cada una de las actividades va a estar en verde si el estudiante todavía tiene, digamos, suficiente tiempo para realizar la actividad. Va a estar en amarillo si es el periodo en el que el estudiante debería estar realizando la actividad. Y va a estar en rojo cuando le falten 2 o 3 días para que el estudiante entregue la actividad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo realiza el estudiante estas actividades? Dependiendo de la actividad, el estudiante va a encontrar, digamos, en el entorno, pues, o en el curso como tal, va a encontrar algunas actividades que son de carácter individual o va a encontrar, por ejemplo, algunas actividades como quizzes en líneas, los cuales el estudiante va a resolver en unos tiempos establecidos que van a estar, digamos, también claras en la agenda. Y son unos exámenes en los que el estudiante va a responder, tiene un tiempo limitado y generalmente son de selección múltiple, ¿cierto? Pero pueden ser de otros tipos. El estudiante va simplemente a desarrollar en línea su examen, pero se va a encontrar también con algunas actividades que son colaborativas.
Y quiero hacer énfasis en esto porque es importante que los aspirantes o quienes quieran estudiar una especialización, en este caso la especialización en procesos de alimentos y biomateriales con la universidad, conozcan que no es un proceso en el que ellos van a estar solos, que no significa que simplemente van a entrar a leer material y presentar pruebas, no. Hay diferentes estrategias y diferentes formas en este proceso formativo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabe el estudiante qué debe desarrollar? Aquí mismo, en el campus del estudiante va a encontrar la guía y la rúbrica de las actividades donde se le va a describir específicamente qué debe desarrollar en cada una de esas fases. Para cada fase, el estudiante va a tener un tiempo determinado. Y cuando se trata de una actividad colaborativa, entonces el estudiante o en el campus, el estudiante va a contar con un foro. Estos son foros que están, digamos, constituidos por un grupo de estudiantes, 5 estudiantes y el tutor. Entonces acá también quiero recalcar que la idea es que haya siempre, digamos, un aprendizaje colaborativo. En estos foros el estudiante podrá debatir con sus pares académicos y con el tutor. Acá, digamos que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, si bien es cierto que promueve el aprendizaje autónomo, no significa que los estudiantes estén solos. Para cada curso que el estudiante vea en su especialización, va a tener un director y un tutor de curso. En este caso, el estudiante va a tener el acompañamiento de este tutor todo el tiempo dentro del foro. La idea en el foro es que se compartan los aportes, que se debata con los pares académicos, con todos sus compañeros y que se pueda, hacer las preguntas que el estudiante tenga para que el tutor lo pueda acompañar y ayudar en este proceso de aprendizaje, ¿cierto? Les decía entonces que cada fase va a contar con una guía y en esta guía está también la rúbrica de evaluación. Esta rúbrica de evaluación da fe de cómo se va a calificar el estudiante, es decir, el estudiante siempre va a conocer bajo qué criterios le van a calificar cada una de las fases que él debe desarrollar, ¿cierto? Acá quiero, digamos, contarles un poquito acerca precisamente de este acompañamiento, porque como les digo, siempre hay un tutor y siempre hay un director para cada uno de los cursos y la idea, digamos, nosotros desde la universidad lo que queremos es que el estudiante sienta y siempre esté, pues, digamos, como alerta de que nosotros estamos atentos a cualquier duda que se le presente en su proceso formativo. Entonces, hay diferentes estrategias de acompañamiento sincrónico y asincrónico para los estudiantes, como cuáles. Primero, el Skype. En el campus, el estudiante va a tener un espacio donde él puede ver en qué horarios está disponible el tutor y el director del curso. En estos horarios, el estudiante va a poder entrar a Skype y el tutor o el director van a estar alertas para responder cualquier duda, para asesorarle con algo que necesite, ¿cierto? Además de esto, en los cursos, todos los cursos tienen un correo interno por el cual, digamos que el tutor y el director van a estar atentos también a cualquier necesidad del estudiante y todos los cursos van a tener para cada una de las fases, ¿cierto? Para cada una de las actividades van a tener una web conferencia, pues al menos una web conferencia en donde se le van a explicar al estudiante las definiciones o los aspectos más importantes que va a trabajar en la unidad a la que se refiere el curso, ¿cierto? En este espacio de la web conferencia, la idea es que los estudiantes puedan atenderlo para que puedan estar, digamos, acompañados con el tutor y puedan hacer cualquier pregunta que se les genere, pero en caso de que el estudiante por algún motivo no pueda atender la web conferencia, entonces quedará un link de grabación para que el estudiante pueda acceder precisamente a esta grabación cuando a él le quede cómodo. Porque acá hay algo muy importante por resaltar y es lo que les decía la ingeniera Beatriz en cuanto a que la universidad, una de sus características principales es que se adecúa a los espacios que tienen los estudiantes, pensando precisamente en lo que ella les mencionaba de que hay una dimensión, pues de que los estudiantes tienen ocupaciones personales, profesionales y de muchos tipos. Entonces la idea es que el estudiante pueda tener ese apoyo
de los tutores en los espacios que a él le queden más cómodos. Y precisamente esta es la razón por la cual las webconferencias y los horarios de atención que dan los tutores y los directores generalmente son, digamos, horarios relativamente extremos en la tarde para que el estudiante, si está trabajando, pueda haber ya salido de su trabajo y pueda contar con todo nuestro apoyo, ¿cierto? Además de esto, hay una, como la ingeniera dijo, la Universidad Nacional Abierta de Distancia tiene una gran cobertura a nivel nacional, dado que, como ella lo mencionó, tenemos cerca de, pues tenemos 68 centros distribuidos por todo el país. Entonces, acá se los menciono para que los estudiantes sepan que además de todo, también ellos tienen la posibilidad de tener una asesoría presencial, ¿cierto? Pese a que de pronto el tutor o el director del curso que ellos están viendo no esté cerca al SEAD que al estudiante le quede cómodo, en casi todos los centros hay algún docente de la cadena de formación de alimentos y cualquier docente de la cadena de formación de alimentos podrá asesorarlos y acompañarlos pues, en cualquier cosa que necesiten. Entonces es como que conozcan, que los aspirantes a la especialización conozcan la dinámica de la universidad, sepan que a pesar de que se trata de un aprendizaje autónomo, también hay un acompañamiento continuo por los docentes de la universidad que, como bien les decía la ingeniera Beatriz, son docentes altamente calificados para todo su proceso formativo. Otra cosa que les quería mencionar era acerca del componente práctico. Entonces, cuando un aspirante a la especialización en procesos de alimentos y biomateriales mire la malla que les compartió ahorita la ingeniera, van a ver que hay dos tipos de cursos. Hay unos cursos que son teóricos y hay otros cursos que son teórico-prácticos. Los cursos que son teórico-prácticos, como su nombre lo indica, entonces son cursos que tienen un componente práctico, ¿cierto? Para la universidad, como se los manifestaba la ingeniera, es muy importante el desarrollo de esas habilidades que adquieren los estudiantes en ese componente práctico, ¿cierto? La importancia que tienen estos componentes prácticos precisamente para que el estudiante pueda aplicar todos los conocimientos que ha adquirido en su proceso formativo en un campo, digamos, más real. Entonces, la especialización tiene algunos cursos que son teórico-prácticos, específicamente tiene tres cursos que son teórico-prácticos, es decir, donde hay que hacer un componente práctico. ¿Cuáles son esos cursos? Esos cursos son dos que son de carácter obligatorio, el curso de biomateriales y el curso de biotecnología alimentaria, y un curso que es de carácter electivo, es decir, que lo cogerá uno el estudiante dependiendo de cuál es la línea de profundización que le interesa. Uh-huh. Estos cursos que tienen componente práctico, entonces, significa que el estudiante tendrá que ir a realizar un laboratorio presencial. En este caso, todos los cursos que tienen componente práctico para la especialización, ese componente práctico se hace bajo la modalidad in situ o presencial. Y quiero comentarles esto porque es importante que los aspirantes conozcan que el componente práctico de la especialización se realiza solamente en Bogotá y son de carácter obligatorio, es decir, estos tres cursos que yo les menciono, si el estudiante los matricula, deberá realizar el componente práctico en Bogotá, entonces tendrá que desplazarse a Bogotá. Para realizar este componente práctico, entonces, este componente se programa generalmente los fines de semana en una intensidad horaria importante. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un sábado 8 horas seguidas o el domingo o los 2 días, ¿cierto? ¿Y por qué se hace así? Precisamente para que no sean muchas sesiones a las que el estudiante tenga que ir, sino más bien que sean pocas sesiones, pero que sean intensas. ¿Listo? Entonces, como para que cualquier aspirante a la especialización conozca pues que también se maneja este componente práctico, que además es muy importante para la formación de los especialistas en procesos de alimentos y biomateriales. Y finalmente, quiero comentarles un poquito acerca de lo que les decía la ingeniera, de toda esta articulación que se hace en la cadena de formación de alimentos para que el estudiante pueda continuar su proceso de aprendizaje. Entonces, ella les mencionaba que en este momento ya tenemos la aprobación del Ministerio de Educación para ofertar el programa de maestría en biotecnología alimentaria
Esta maestría, digamos que prontamente estará disponible, estará ofertada para todos los aspirantes. Y lo que quiero mencionarles es que los estudiantes que hagan la especialización, como les dijo la ingeniera Beatriz, tiene 25 créditos y la maestría tiene 36 créditos. Algunos de los créditos que el estudiante vea en la especialización van a ser homologados o equivalentes para la maestría, es decir, el estudiante que quisiera terminar su proceso de formación en especialización y pasar a la maestría de biotecnología alimentaria vaya a tener, digamos, avanzado cierta parte de su malla. En este momento todavía no está definido ese acuerdo de equivalencias, pero lo que sí está seguro es que los estudiantes que realicen su especialización van a tener ya un avance significativo en la maestría de biotecnología alimentaria. Eso era, digamos, lo que les quería comentar el día de hoy. Vamos a volver entonces con la líder del programa, la ingeniera Beatriz Guevara. Muchísimas gracias, doctora Lady. Entonces, por finalizar un poco mi intervención, entonces me gustaría compartir con las personas que están interesadas mucho más en nuestro programa que me contacten, ¿sí? Entonces, matricúlate ya y estos son mis correos, mis contactos. Entonces, me pueden escribir al correo especialización.pap@unad.edu.co. También puedo estar asesorándolos durante todo su proceso. Igual, si todavía no lo ha decidido, igual sugiero que me escriba, y si ya lo decidió, igual también sugiero que me escriba para poderlo asesorar durante toda la etapa de su proceso de formación. A mi Skype, Beatriz Guevara Unad, y mi horario de atención son los lunes a viernes de 2 a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, Alejandra, no sé si tengamos preguntas por parte del público. Claro que sí, profe. Bueno, muchas gracias a la profe Lady por acompañarnos, por su intervención muy valiosa, explicar esa parte de las prácticas, que cómo se desarrollan. Y a la profe Beatriz, pues gracias por compartir el contacto. Le invitamos a todos nuestros participantes a que puedan tomar nota de él, que se encuentra en pantalla. Tenemos una pregunta y es, ¿cuánto cuesta la especialización? Bueno, profe, cuéntenos un poco dónde podemos consultar estos costos. Claro que sí. ¿Cómo podemos saber más sobre esto, los descuentos, los beneficios que tienen nuestros aspirantes? Claro que sí, Alejandra. En este momento, nuestro crédito académico para las especializaciones, ya que las maestrías tienen otro costo y los pregrados tienen otro costo, entonces para nuestro programa de especialización tenemos el costo de crédito académico en 369 mil pesos para este 2020, ¿sí? Entonces, si matriculamos los 25 créditos académicos pensando en un valor actual del 2020, pues esa es la relación. Cada crédito académico, 369 mil. Obviamente, cada año aumenta el costo del crédito académico a partir de lo estipulado en la universidad. Entonces, en este momento estamos en 369 mil pesos el crédito académico. Listo, profe. Muchas gracias. Le recordamos a los estudiantes que pues pueden acceder a otros descuentos. También nuestros egresados cuentan con un descuento especial. Y en la página www.unad.edu.co pueden consultar toda esta información, ampliar más su información. Pueden también escribirle a la profe Beatriz para conocer más referente a la especialización, su enfoque. Y bueno, profe, ya finalizando, a mí me gustaría preguntarle un poco por las opciones de grado. El trabajo de grado que se debe realizar y la parte fundamental que aquí juega la investigación. Claro que sí. Bueno, Alejandra, nosotros
desde la especialización queremos ligar a nuestros estudiantes a los proyectos que estamos realizando en la cadena de formación. Tenemos diferentes proyectos que se han trabajado en alianza con otras universidades, trabajamos con convocatorias internas de la universidad, entonces tenemos diferentes proyectos que se están desarrollando con los docentes y estos docentes hacen parte de unos semilleros de investigación. En estos semilleros de investigación lo que queremos es ligar a los estudiantes a esos procesos, a esos proyectos y de alguna manera que ellos puedan ejecutar a partir del proyecto que ya se está realizando, desarrollar su opción de grado, si así lo desea, proyecto de investigación. Porque ¿qué sucede, Alejandra? Nosotros no podemos pensar que todos los estudiantes que ingresan a la especialización quieren hacer investigación o quieran hacer un proyecto de investigación. Eso es solo una de las opciones que es muy importante y está muy basada en lo que nosotros queremos de cadena de formación, ¿cierto? Pero también surgen muchos estudiantes que ya están trabajando en el sector alimentario, en el sector empresarial, y lo que quieren hacer es un proyecto ya aplicado dentro del área que ellos están trabajando, o quieren hacer un proyecto aplicado a partir de una idea de emprendimiento, porque es que la mayoría de nuestros estudiantes tienen ese espíritu de emprendimiento que es muy importante, entonces se van por el proyecto aplicado, ¿sí? O también podemos tener estudiantes que en este momento dicen que por sus múltiples obligaciones, pues quieren hacer una revisión bibliográfica bien sustentada, bien argumentada y deciden hacer una monografía. Entonces, dependiendo de la opción que cada estudiante quiera, puede seleccionar su opción de grado. Obviamente, el estudiante que quiere hacer su proyecto de investigación, tenemos una articulación con nuestros diferentes grupos de investigación que son el GeoPronat, BioTips, GeoNat y tenemos Ixiente, que es un grupo de investigación interinstitucional. Bueno, profe, muy importante conocer todo esto. Creo que así nuestros aspirantes podrán tomar una mejor decisión y quienes ya la tomaron, bueno, dar testimonio de esto y prepararse para cuando llegue este momento. También tener presente que la maestría está próxima y va a tener unos beneficios para nuestros aspirantes a la especialización y nuestros egresados de la especialización. Entonces, quiero agradecerles a todos por acompañarnos, a nuestros participantes. Los invitamos a continuar conectados con nuestras charlas virtuales el día de mañana y a las profes que hoy nos acompañan, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por este espacio y compartir todo ese conocimiento que es tan importante a la hora de tomar una decisión sobre qué quiero estudiar. Claro que sí, muchísimas gracias, doctora Lady, que se encuentra desde el CEDAE de Medellín. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias, Alejandra. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan una feliz tarde todos nuestros participantes y muchas gracias por participar de este espacio. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde.